Hola a todos, bienvenidos. Eh, voy a mirar por aquí a ver si nos escucháis bien, si todo funciona bien. Eh, bueno, eh, bienvenidos a todos a esta International Talk eh, con la BASAD. Eh, hoy con nosotros vamos a tener a Armin Bit. Y antes de empezar, eh, sí que chicos quería eh, explicaros un poco sobre qué va a ir esta charla y también explicaros a todos, eh, si no nos conocéis aún, eh, quiénes somos, eh, quién es la, la BASAT. Así que muy rápidamente eh, os voy a contar en cuatro palabras eh, qué es la BASAT. Eh, la primera de ellas, eh, bueno, lo primero que os puedo decir sobre la BASAT es que la BASAT es una experiencia en diseño, creatividad, fotografía eh, única. Eh, somos una escuela 100% online y que por lo tanto puedes estudiar desde cualquier lugar del mundo. Um, lo que os decía, os puedo eh, describir la Basate en cuatro palabras. La primera es la profesionalidad. Eh, nuestros profesores son eh, profesionales 100% en activo, así que vas a aprender de profesionales que están como al pie del cañón de la profesión. Eh, la segunda palabra que nos describe muy bien es la práctica. Eh, somos una escuela que creemos que la mejor manera de aprender es a través de la práctica, de, proyecto, de proyectos reales que van a formar parte de tu portfolio profesional cuando finalices. Eh, la siguiente palabra que nos describe muy bien, la tercera, es el online. Nosotros hemos reinventado la metodología online y la llamamos online. ¿Por qué? porque hacemos clases online en directo y porque además eh, creemos que es muy importante tener una eh, cercanía y una proximidad con el alumno y con el profesor. Y por ello, eh, la cuarta palabra que me une a este concepto del online, eh, puedo deciros que somos muy cercanos, nos describe muy bien la proximidad. Eh, aquí veis una imagen de algunas de las personas que forman parte de la BASAT, desde comunicación, administración, coordinación académica, que es la ayuda que tienes en la BASAT si tienes algún problema, eh, las asesoras, eh, todos ellos trabajando por y para vosotros. Así que, ya una vez esto, solo deciros que nuestras próximas convocatorias de máster son en octubre y en noviembre de este 2020. Uh, y finalmente, si tenéis obviamente cualquier tipo de pregunta, cualquier duda, podéis escribirnos un mail a info.lavasat.com o bien llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. Y si queréis más información, obviamente, podéis visitar la web de lavasat.com lavasat o bien nuestras redes sociales donde encontraréis eh, noticias, eh, próximas International Talks o eh, cualquier tipo de evento que os pueda interesar, a proyectos de alumnos, proyectos de, de profesores. Y ahora sí, sin más... Eh, os quiero presentar eh, la International Talk de hoy, que es de, eh, con, con Armin Witt. Eh, os voy a explicar un poco eh, quién es Armin. Armin es eh, un diseñador gráfico y escritor eh, que nació y creció en la Ciudad de México. Ahora mismo vive en Bloomington, en Estados Unidos. Y, eh, Uh, Armin uh, Bitt es cofundador de Under Consideration, que es una firma de diseño que genera sus propios contenidos, sus propios proyectos e iniciativas, mientras eh, asume también un trabajo limitado con el cliente. Uh, Armin es el artífice del de, eh, festival de diseño, eh, de branding, disculpad, eh, Brand eh, New Conference. Eh, y bien, hoy Armin eh, nos quiere explicar cómo se diseña un festival de branding y nos explicará cinco lecciones que él ha aprendido. Así que, Armin, ahora sí que voy a dejar que hables tú. Todo tuyo. Ok, ya está audio, me pueden ver. Sí, bueno, okay, a ver qué hay por aquí. Sí, Pero, todo bien. Yo, que sí, todo bien, todo perfecto. Ok. Eh, siento que me va a llegar en cualquier momento un WhatsApp de Gemma. Eh, sin, veo que sonríe. Entonces, todo parece indicar que estamos en vivo. Como este, como advertencia, eh, no sé. este, como pueden ver, la, todavía no sé, todavía no logro este, como si dice, eh, estar cómodo con esta sensación de hablar a una computadora, pero al mismo tiempo que hay. Cuántas gentes haya del otro lado de la computadora. Mi único público aquí son mis dos perros, que en cualquier momento pueden ladrar si llega el correo. Entonces, si eso pasa, es posible que pase y este, será parte del show. Entonces, eh, voy a empezar a compartir mi, no, mi cámara. Eh, bueno, eso ya lo estoy haciendo, según yo. Share application, window, keynote, cosas técnicas. ¿Todo bien hasta ahorita? Genial. Solo deciros una cosa, Armin, antes de empezar, que eh, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, algo que queráis preguntar a Armin, dejaremos 5 o 10 minutos al final para que preguntéis cositas. Así que ahora sí, todo tuyo, Armin. Vale. Perfecto. Ahora sí empieza el show ¿eh? y empezamos con un saludo a todos de donde sea que nos acompañen. Muchas gracias a la Basad por invitarme a esta plática hoy desde la comodidad de mi casa y lo que les voy a platicar hoy son cinco lecciones que he aprendido en los últimos 10 años y eh, voy a empezar con un poquito de mi historia, nada más para que sepan por qué estoy aquí. Y todo empieza con un pasado más o menos cuestionable. Desde que entré al mundo, me sentí que el mundo era demasiado, muy difícil, tenías que hacer muchas cosas y, pues, este, todo se me hacía medio difícil como muchos otros niños, este, empecé a dibujar y a pintar. Aquí tenemos una nave espacial de la Guerra de las Estrellas. Y eventualmente, entre, en esta foto tengo entre 8 y 10 años y me gané un premio por esa pintura de un sol o un iris o una flor, no sé qué sea, igual y son las tres, muy conceptual. Este, entonces, aquí podría haber una indicación de que yo era... Eh, tenía un, algún talento artístico y he de mencionar que este premio me lo gané en los 80s, que era antes de que les dieran premios a todos los niños nada más por participar. Esto me lo gané con puro talento artístico a mi temprana edad. Pero todo empezó a ir medio mal en cuanto entré a la preparatoria, que high school, no sé cómo se diga en las diferentes partes del mundo donde estén, eh, basado en su diferente castellano. Pero cuando entré a la preparatoria eh, era yo un pésimo estudiante. Cada, todo me daba flojera, ningún tema me interesaba eh, cada trimestre o cuatrimestre o cuando sea que nos dieran calificaciones o las boletas, el director tenía que hablarle pedirle a mi mamá a que fuera a la escuela para que hablara con ella y discutieran que lo mal que estaba haciendo en la escuela. y muchas veces mi mamá acababa chillando, o llorando en, el, en los pasillos de, la, de mi escuela y un día una, mi mejor amigo en, de aquel entonces se acercó y le dijo señora Beat este, no, se no te preocupes tu hijo no es tonto es nada más muy muy flojo y no quiere hacer nada y era la realidad este, supongo que no era tonto pero nada más no quería yo hacer nada de la escuela Igual ven esta foto y dicen, ah, pero Armin, entonces se ve que te gustaba la música, igual le dedicabas mucho tiempo a tocar la guitarra. No, porque eso también requería mucho esfuerzo y no era para mí. Eh, y entré a estudiar diseño gráfico, bueno, con suerte y con mucho trabajo, no con mucho trabajo, con poco trabajo logré graduarme de, de la preparatoria y escogí entrar a estudiar diseño gráfico porque se me hizo, sonaba fácil, pensé, yo estaba pensando, bueno, no me tengo que aprender cosas de memoria, no tengo que tomar este, muchas notas, no tengo que hacer matemáticas, ni física, ni biología. Este, toda, estos últimos tres años he estado dibujando el logo de Iron Maiden y de Metallica en mis cuadernos en vez de tomar notas, así que igual y esto es algo que podría hacer. Y no fue hasta el, creo que el, cuando empezó el tercer año, era una, una carrera de cuatro años, puro diseño gráfico, no había nada más alrededor, no había artes liberales, ni, ni literatura, ni, ni nada, era puro diseño gráfico. Y, y los primeros dos años nada, estaba bien, nada me encantaba, pero no me molestaba tanto como la preparatoria. Y fue cuando empezamos a diseñar logos que fue que algo que me empezó a interesar, el diseño gráfico y fue no tanto hacer el logo, sino la idea de que el diseño gráfico es un, son sistemas en el que puedes tener una serie de elementos que se repiten de diferentes maneras y esto, ahorita lo que están viendo no es el mejor trabajo de ninguna manera, pero este fue el proyecto que dije, ah, ok, esto me gusta y es algo que siento que soy bueno y no me da flojera hacerlo, que fue lo más excep excepcional de todo. Eh, también en la escuela, la carrera hice un poco de empaque y me di cuenta que esto no era lo mío como pueden ver este, no está interesante pero realmente no no era no, no fue mi fuerte hacer empaque eh, entonces me enfoqué mucho en logos y este, por, por ejemplo, este logo fue uno que hice en el cuarto año de la carrera, ya después de cuatro años de estudiar y me gané un premio internacional en una revista de diseño aquí en Estados Unidos y me sentía yo muy orgulloso de este logo, eh, que es del, para el decimosexto. Eh, festival, del centro histórico de la Ciudad de México no importa el de, para qué es el logo pero este logo lo mantuve en mi portafolio por yo creo que 3 4, si no hasta 5 años y incluso para, eh, para tratar de encontrar mi tercer trabajo eh, cuando cambiamos de Chicago a Nueva York, ahí seguí este logo y hasta ese entonces me sentía tan orgulloso que hasta ahí lo tenía hasta, hasta entonces lo tenía pero una vez en una entrevista un director creativo me dijo, ¿por qué hiciste esto? Y yo me quedé pensando, ¿por qué, ¿Qué quieres saber acerca de mi genio? Porque de lo que, de, del cual estás preguntando, y me dijo, no, ¿por qué, ¿por qué hiciste eso? Ese espacio entre la B chica y la A, en el que, real, en el que puedes estacionar por lo menos dos coches, si no es que tres. Y nunca, yo nunca me había dado cuenta de ese horrible espacio que había entre esas dos letras, en parte yo creo porque en México o en español no tenemos palabra para kerning, que es lo que eso es, eh, kerning, el espacio entre dos letras, entonces yo creo que nunca nadie me lo enseñó. Y, pero me sentí tan mal en esa entrevista de que alguien me hubiera dicho que algo estaba mal técnicamente, que desde, desde ese momento dije, pensé que aunque no fuera yo a ser el mejor diseñador gráfico del mundo, ni el más talentoso, nunca, por lo menos, nadie me iba a criticar por algo técnico. Y ya sea ya sea que sea cierto eso o no es para otros decidir pero desde ese momento parte de mi misión era nunca equivocarme en alguna technicalidad seguimos adelante eh, para contarles un poquito de cómo estoy de por qué de dónde de dónde vine y dónde estoy en este momento es una trayectoria larga que empieza en el 1977 cuando nací Hace 21, hace 23 años, creo que debería de este, updatear este slide. El caso es que nací y me crecí toda la, hasta los 21 años en México, donde estudié la carrera. En, ese, en aquel entonces, a los un año antes de, de acabar mi carrera, conocí a mi novia, que estaba estudiando diseño gráfico en otra universidad. Y en algún momento, ya después de que estábamos este, saliendo juntos, ella decidió que odiaba su universidad y que se quería ir a estudiar a Estados Unidos. Y se fue a Atlanta, Georgia, a estudiar a, a una escuela que se llama Portfolio Center. Y yo pensé, bueno, esta es la única novia que he tenido en toda mi vida. Entonces la voy a seguir porque quién sabe si en algún momento vuelvo a tener otra novia. Entonces me quedo con esta. Y acabando la carrera me fui a Atlanta, Georgia. Esto es en el 1999, cuando eh, fue la primera época del dot .com, la época, la era original del dot .com, y fue una época en la que estaban contratando a muchos diseñadores porque había mucho trabajo. Y entré a trabajar en una consultoría de Internet que tenía 10.000 gentes en todo el mundo, 300 gentes en Atlanta. Y eventualmente, como casi todas esas compañías, se fue a la bancarrota porque no sabían qué hacer con tanto dinero, ni, ni, ni ellos ni los clientes. El caso es que eventualmente, ya que se, eso se fue a la bancarrota y que mi esposa, Bryony, eh, para entonces ya era mi novia, Este spoiler, estamos casados después de casi 19 años, aquí seguimos. El caso es que después de Atlanta nos fuimos a Chicago, donde cambió bastante la situación. En vez de trabajar en una compañía tan grande, empecé a trabajar en una trabajar en un despacho de diseño bastante chico éramos cuatro gentes y era mucho fue mucho más interesante no más interesante pero fue una experiencia que después de pasar de un lugar tan grande a un lugar tan chico y hacer cosas más directas con los clientes desde una tarjeta de presentación hasta portadas de revista como que fue algo que, real, que, que realmente necesitaba más allá de nada más entrar a juntas con 20 gentes en el cuarto etcétera entonces fue muy importante tener esa doble experiencia de un lugar tan grande y un lugar tan chico. En aquel entonces, en Chicago, en el 2004, empezamos nuestro primer blog que se llamaba Speak Up y era un blog acerca de diseño. Fue el primer blog de diseño en el mundo y no digo eso para, que, para presumir, fue que no había, en aquel entonces no era común que la gente empezara blogs, este, por ahí fue donde lo empecé y eso fue un poco de lo que nos empezó a dar cierta notariedad. No sé si mi mamá está escuchando, pero odia las palabras que me invento de inglés a español y eso va a seguir sucediendo mientras de la plática. El caso es que un poco de notoriety fue lo que nos dio ese primer blog. Después de Chicago nos fuimos a Nueva York eh, porque siento que uno de los sueños de todos los diseñadores o, o metas de varios diseñadores es trabajar en Nueva York y tiene lo suyo porque pues, sí, estás trabajando en Nueva York con los mejores. Eh, en, no en contra, pero alrededor de todos los mejores diseñadores, con los mejores clientes, etcétera. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en Pentagram por casi tres años con Michael Berut y esa fue una de las mejores experiencias este, laborales que he tenido. Eh, después de eso, en el 2007, tuvimos nuestra primera hija en aquel entonces y nos dimos cuenta y eh, papá. Eh, tuvimos nuestra hija y en Pentagram me dieron tres meses de paternidad. El caso es que estuve tres meses en mi casa y dije, bueno, después de estos tres meses de estar en mi casa con mi nueva hija, voy a regresar a trabajar y me voy a quedar aquí por los próximos 20 años, yo qué sé. Y al mes eh, me di cuenta que me estaba costando mucho trabajo estar en la oficina todo el tiempo en vez de estar en mi casa y poder ver a mi hija, que uh, en ese momento lo único que hacía sí era llorar y hacer popó, pero eso ahí era donde yo quería estar, entonces como que al mes de regresar decidí decidimos mi esposa y yo empezar nuestro propio uh, negocio y nuestro propio estudio que se llama Under Consideration, para entonces, en el 2006, esto fue en el 2007, para el 2006 ya habíamos empezado brand new, y ahorita les voy a explicar más qué es brand new. El caso es que después del 2007, empezar nuestro estudio, tener hija, nos dimos cuenta que vivir en Nueva York con una hija y trabajar de nuestra casa ya nada más no valía la pena, era muy costoso, estábamos pagando por vivir en Nueva York sin realmente vivir en Nueva York. Y nos decidimos ir a Austin, Texas, que ahí estuvimos nueve años y ahí fue donde empezamos a desarrollar mucho de lo que es hoy Under Consideration. Eh, tuvimos otra hija, luego un perro, luego otro perro y el costo de vida en Austin también empezó a subir mucho porque es una de las ciudades más populares de Estados Unidos. Y en el 2017 decidimos mudarnos a Bloomington, Indiana que es una ciudad de la cual no tienen por qué saber ustedes es una ciudad muy chica nosotros viviendo en Estados Unidos casi uh, 15 16 años nunca habíamos oído de Bloomington pero el caso es que es una ciudad muy linda es chica este tenemos una casa bastante amplia donde podemos tener nuestra oficina etcétera y hoy en día bajo las situaciones en los en la que nos encontramos de estar aislados en nuestra casa, pues nos ha caído bastante bien estar aquí. Entonces, esa es la trayectoria larga y aquí estoy en Bloomington, Indiana, y ah, hay un punto rojo que sale en el que vamos a hablar de brand new, según yo. Sí, correcto. Este, entonces, brand new fue un blog que empezamos en Nueva York en el 2006. Esta es la primera versión de la página y la intención de Brand New es yo escribo opiniones acerca de rediseños de marca o nuevas marcas que salen al mercado y en general es de compañías, organizaciones, productos, servicios que son más o menos que son bien conocidos ya sea en Estados Unidos o en el mundo, eh, en vez de enfocarnos en marcas más chicas o más regionales o incluso más locales, el chiste es tratar de hablar de marcas que mucha gente reconozca, que por la cual se sientan cierta conexión, de que puedan verlo y opinar también ellos mismos y hemos tenido varias páginas en los últimos varios diseños de páginas en los últimos ahora son 14 años. Esta es la última versión. Y lo que ha cambiado, ha cambiado el diseño, pero lo que no ha cambiado es la intención que y el enfoque, que es eh, puro, o sea, dedicarnos a logo, identidad y marca. No hablamos de música, no hablamos de pósters, no hablamos de websites, puro logo, identidad y marca. Y ese enfoque es parte de lo que le ha dado una gran popularidad <coughs> eh, al mes. Tenemos 2.1 millones de visitas y estos números o sea, son muy buenos, pero no lo digo otra vez para presumir, sino pensando, si piensan en el, el, lo que les conté de cómo era yo en la preparatoria, el hecho de que yo haya logrado algo, de, algo, lo que sea, de. Eh, y más allá, algo de, este, de esta magnitud es totalmente impresionante, no solo para mí, o sea, no solo para mis papás y mis amigos y la gente que me conoce, sino para mí de que logré hacer algo y junto con mi esposa logramos hacer algo que tenga tal impacto. Eh, eso se traduce a mil visitantes únicos y parte de lo que hace que funcione Brand New es que la gente por correo nos manda tips. Entonces, si ellos trabajan para una compañía o son fans de algún equipo de fútbol y ese equipo de fútbol cambia o esa compañía cambia, nos mandan el tip diciendo, hey, esto cambió y ya yo voy y hago más eh, research y escribo el, eh, mi opinión en el 2008 en el 2009 las cosas cambiaron un poco, que fue eh, la recesión del 2008 y del 2009, que pues sí estuvo bastante fea y también coincidió, fue justo cuando nos cambiamos de Nueva York a Austin y ahí lo que pasó fue que justo habíamos acabado todos nuestros trabajos para clientes en Nueva York este, nos mudamos a Austin y no habíamos logrado vender nuestro departamento de Brooklyn y estábamos ya pagando la hipoteca de nuestra casa de, de Austin. Entonces hubo un momento en el que no teníamos clientes, teníamos dos hipotecas y los anuncios que teníamos en brand new habían desaparecido. Entonces fue un momento de pánico, chillamos un poco, pero luego decidimos que eh, una alternativa que podíamos... Un proyecto que podríamos hacer para generar ingreso era crear una conferencia alrededor de brand new con, el con la idea de que si lo que ha hecho que brand new, la página funcione, es el enfoque de logo, identidad y marca, una conferencia que en vez de que sea acerca de la creatividad o, o del diseño, que sea el puro enfoque de logo, identidad y marca, podría ser algo que a la gente le interesara. Esta fue la primera conferencia en el 2010 en Nueva York. Eh, fue, contratamos un, un auditorio de 450 agentes. A los dos meses vendimos todas las entradas. La gente que fue le encantó. Los speakers que presentaron les encantó. Los pocos patrocinadores que teníamos también les encantó. Y lo mejor de todo fue que logramos hacer dinero. Porque realmente muchas de las conferencias... Este, no generan ingresos, es muy difícil generar ingresos de conferencias, pero tratamos de hacerlo lo más inteligentemente posible y al final y al cabo logramos hacer dinero, entonces pensamos, ah, ok, ya tenemos aquí un nuevo, o sea, un nuevo modelo y un nuevo proyecto que no requiere de clientes, porque algo que se me olvidó contar es que en el 2009, cuando nos quedamos sin clientes, todo, hasta ese momento todos nuestros clientes habían venido por referencia de otros clientes alguien nos mandaba un correo electrónico diciendo tengo este proyecto, tengo dinero y hazlo y nosotros perfecto pero en el momento que había que, que teníamos que ir a, a juntar a conseguir nuevos clientes no teníamos ni idea cómo entonces el, el hecho de que empezamos a poder hacer un ingreso sin clientes fue genial para nosotros. Los primeros tres, cuatro años, 2010, 11, 12 y 13, esos son cuatro, sí. Los primeros cuatro años, eh, la conferencia fue solo de un día. Y en el 2014 decidimos hacer una conferencia de dos días, con la, pensando que, bueno, ya, ya hicimos todo el setup de un día hacerlo otro día, no debe ser tan difícil. En efecto, no fue tan difícil. Es En ese año crecimos de 500 gentes de un día a 750 gentes para dos días. En el 2016 lo hicimos, la conferencia del 2014 fue en Chicago, la del 2016 fue en Nashville, Tennessee, que no es uno de los mercados más grandes para diseñadores, pero eso, y juntamos mil gentes. Entonces, eso nos dio la confianza de que podíamos cambiar eh, la sede de la conferencia de diferentes ciudades y ya ahora teníamos tan buena, teníamos buena reputación que la gente iría a donde tuviéramos la conferencia. Y entonces, desde el 2016, ese ha sido nuestro modelo, una conferencia de dos días para mil, mil, cien gentes, a veces 950, pero alrededor aproximadamente mil gentes es lo que nos ha funcionado bastante bien y siendo que nuestro público son diseñadores, desde el principio asumimos que la, la identidad de la conferencia debería de ser eh, algo interesante. Esta es la primera identidad del 2010, la de la primera conferencia en Nueva York. Nada, eh, está bien, tiene una tipografía interesante, pero no hay gran concepto más allá de eso. Para la segunda conferencia teníamos un tema de transparencia, entonces este es el programa, un programa bastante, bastante chiquito. Este, luego al siguiente año en el 2012 hicimos ya un programa, invertimos un poco más en la producción del programa. Esto es un programa muy, así como que más grande, tiene su costura en rojo, pero esto todavía fue producido por un impresor, pero ya empezamos a tomar un poco más de riesgos y otra vez con la idea de que tenemos que impresionar de cierta manera a nuestro público que son diseñadores. En el 2013 fue el primer año en el que empezamos a eh, customize, <laughs> puede decir customizar, pero todos sabemos que esa es la palabra incorrecta, a modificar, a adaptar, alterar, lo que sea. Ya ahorita estoy a este, eh, un freestyle de sinónimos de, eh, de ya está, se me olvidó de que estaba hablando. Ok, seguimos adelante. El caso es que para las, los goodie bags de la conferencia, eh, tenemos estas bolsas que eran todas blancas y, como pueden ver, las asas son amarillas, que no eran amarillas cuando las compramos. Para lograr eso, metimos todas las bolsas. Esto ya era, esto era para 500 gente. estos 500 bolsas en su pintura amarilla. Esto es en nuestra casa en Austin. Teníamos un jardín y ahí están colgándose muy lindas. Y otra cosa que hicimos fue con el programa que, obviamente, lo de parte de interior, impresa por impresor. Y en la parte de afuera teníamos el logo en diferentes partes. Y ahorita cuando ven la foto pueden, des, pueden pensar, ah, pues nada más está el logo impreso en diferentes lugares, pero no. Lo que es, es que creamos una retícula de hoyitos hechos en láser, en la cual podíamos coser los... Teníamos cuatro diferentes logos para ese año, y entonces esos se podían coser en la portada. Y al final tenías variaciones infinitas de dónde ponías el logo y cuál de los cuatro logos podías poner en, en diferentes lugares. Entonces, eso nos empezó a dar confianza de que podíamos... Añadirle labor manual a las cosas impresas para darle un toque especial. En el 2014 ya estos son con 750 agentes. El, la, el, el, la portada del programa tiene una, un sticker que pusimos manualmente y que puede ir en diferentes alturas de los programas. Y perdón, eh, regreso. Y donde sea que lo pusieras siempre iba a leer a leerse 2000. Eh, 2014 Brand New Conference. Entonces, 2014, crecimos a 750 agentes, este, tenemos mucha confianza en que podemos añadir un toque de labor manual a nuestros productos y entonces para el 2015, ahora sí, estamos listos para hacer algo todavía más extremo. Entonces nos preparamos y empiezan las lecciones. Y tomo un poco de agua para seguir, poder seguir adelante. Entonces son cinco lecciones. La primera es que hay que trabajar duro. Y esto lo aprendimos en la conferencia del 2015. Fue en Nueva York. Una de las cosas que queríamos hacer para la identidad era combinar esta idea de Nueva York como una ciudad gritty, la idea de graffiti, pero al mismo tiempo ponerle encima este otro layer de la opulencia que existe en Nueva York, de lo costoso que es vivir en Nueva York y de que hay mucha gente y muchas cosas que son unas experiencias que requieren mucho dinero. Entonces teníamos esta combinación y lo primero que hicimos fue... Encontramos esta tipografía que es una tipografía de stencil. Y al principio dijimos, bueno, podemos nada más usar la tipografía y listo. Pero no, si tenemos una tipografía de stencil, vamos a usarla como stencil y realmente vamos a hacer, vamos a usar eh, spray. Entonces lo primero que hicimos para el proyecto fue crear todos los nombres de las compañías de los speakers en hacerles su, su stencil y crear eh, una versión en spray. Y. Eso fue fácil pasarlo, ya haces el spray, lo, pones, lo escaneas, lo pones en Photoshop, lo pones en el website y listo. Pero para, lo, para el programa, para las partes, las la, los objetos físicos, pensamos que, ok, podríamos hacer eso, podríamos eh, hacer el, el, el spray, escanearlo, hacer seis diseños diferentes, ponerlos en Photoshop y mandárselos al impresor y decir, imprímenos mil de cada uno y listo. Pero no, lo que a lo que nosotros nos gusta es hacernos la vida más difícil y lo que decidimos era que cada programa para mil gentes iba a estar hecho en spray a mano. Entonces, ¿cómo logramos tal cosa? Creamos unas eh, seis diferentes estaciones en las que... Podíamos meter y sacar papeles, teníamos seis esténciles diferentes para tener seis diseños diferentes, teníamos cuatro colores de papel diferentes, obviamente teníamos que usar máscaras porque pues después para hacer mil está difícil sin máscaras. Y esto es en agosto en Texas, entonces ya, no en agosto, en julio, entonces ya se imaginarán el calor que hacía. Y sí, es difícil, pero el resultado, como lo pueden ver, es... Increíble, bueno, es increíble, claro. No, es increíble en el sentido de que tienes esa textura, todos son diferentes y y cuando tocas el programa puedes sentir la textura del graffiti y si te lo acercas suficiente lo puedes oler. Incluso dos tres meses después de que lo hicimos todavía olían y los programas aparte del graffiti encima tenían eh, estampado en dorado. Y eran cuatro colores diferentes, entonces como que de lejos se veían medio abstractos, pero siempre tenían el diseño de NYC 2015 Biencom, etcétera. Las bolsas, los goodie bags también decidimos que las queríamos hacer con un poco de spray y esto el proceso era un poco diferente en el sentido de que tienes que proteger la parte de atrás de la bolsa porque si no el spray se va hacia el otro lado, entonces creamos este otro mecanismo en el que la, la bolsa entra y sale de estos este como eh, no sé ni cómo llamarles, pero bueno, ahí pueden ver lo que está sucediendo. Y otra vez, la sensación de que es algo que no puedes crear, recrear de manera impresa por cualquier otro método más este, normal. Y encima de esto, tenía serigrafía en dorado, los gafetes estaban impresos en madera, también con spray y unos eh, stickers que encontramos dorados. Y una vez más, la, la tex las texturas. Para nosotros es muy importante esa sensación textil, que aquí en la foto lo pueden ver, pero cuando estás en la conferencia sientes esa textura. Y este fue el primer año que la gente que estaba atendiendo la conferencia en Instagram estaba poniendo fotos de los, de los materiales de la conferencia. Y fueron como 200 este, fotos en Instagram acerca de eso. Y eso nos dio muchísima confianza de que algo estábamos haciendo bien, de que la gente le daba tanto placer estar ahí y tener la experiencia de esos objetos que los estaba compartiendo con su círculo de diseñadores. Y aparte de, de que nos dio confianza, funcionó como para generar, eh, eh, para generar publicidad en el sentido de que... Hemos visto literalmente gente que ha dejado comentarios en estas fotos diciendo, Oh, I should go next year. Debería de ir el próximo año. El próximo año ahí está. Entonces, hemos visto una relación directa de crear y dedicarles toda esta cantidad de tiempo a, lo, a nuestros materiales, que la gente, que eso atrae nuevas gentes a la conferencia. La segunda lección, hay que trabajar duro. Entonces, creo que ya se pueden imaginar cuáles van a ser las otras tres lecciones. Y. Esta en el año 2016, que la conferencia fue en Nashville. Una de las cosas que hace a Nashville interesante es su historia de música country. Y parte de lo que hace interesante a ese, esto a ese, a ese a género de música es, son los trajes. Que algunos de, de los artistas eh, usan para los conciertos, que son estos trajes con muchos detalles naturales, orgánicos, este, cosas embroidered, whatever, <laughs> cosidos a mano. Eh, y varios, de, sobre todo gente como Dolly Parton, que tiene el dinero para, para, <coughs> para ello, realmente tiene diamantes en los, en los trajes. El caso es que esta era una parte que queríamos eh, eh, referenciar, referenciar, sí, referenciar en, en el diseño. Y por otra parte, la idea de que mucho del country music empezó en, bueno, como mucho de la música, empezó en discos LP. Y entonces nuestra idea fue, ¿qué pasa si los, podri, podríamos hacer los gafetes de la conferencia, imprimirlos en en el vinil, en el, en, el, en el disco, y usar eso para los gafetes. Entonces, la primera prueba fue, este, ¿podemos imprimir sobre ellos? Y con serigrafía y una tinta especial, si se puede. Entonces, fuimos y compramos, creo que son como, compramos como 400 discos usados. Y lo primero que hicimos fue tratar de, de definir cuál era la el mejor layout para poder hacer la menor cantidad de cortes posibles sobre el disco, porque es muy difícil cortar discos. Entonces, eso nos determinó el tamaño de los gafetes, y ese es el diseño. Aquí está siendo impreso y parte de, una de, la de lo que se necesitaba para poder imprimir en el disco era una tinta especial que no se ha usado desde los 70s o 80s, porque es una tinta muy... Eh, muy tóxica, que requiere muchos químicos para pegarse al disco. Este, y es, era tan tóxica que la mezclaron en un eh, topper de plástico, la dejaron en la noche y el día siguiente la tinta había deshecho el plástico. Entonces aprendieron su lección: había que ponerla en algo de metal, contenerla bajo llave, etcétera, pero y había que imprimir con casi el aire libre para poder ventilar la situación. El caso es que ya los imprimimos, ahí se están secando y luego llegó el momento de cortarlos. Entonces aquí lo que estamos haciendo no es cortar directamente el disco, sino nada más creando guías para después hacer este movimiento y poder quitar cada pedazo, porque no hay manera de cortar eh, por completo a través del, del disco. Y luego, pues ya tienes esos pedazos, pero tienes que tener manera de podértelos colgar. Entonces había que hacerles un hoyito. Y aquí no se ve, pero mi esposa literalmente está viendo hacia el otro lado y nada más está poniendo estos objetos. Y yo con un taladro estoy a dos centímetros de, su, de, su, uh, de sus dedos. Y por eso la seguí desde México hasta Atlanta, porque sabía que íbamos a crear esa confianza entre uno y el otro. En fin este es el resultado. teníamos cuatro diseños diferentes y como pueden ver los diseños que creamos como que se son otra vez referencia a esos trajes, los de elementos orgánicos, unas mariposas, flores, este, pajaritos, etc. y conforme te acercas al gafete tienes otra vez esa experiencia táctil del el disco. para y, y también en el 2014 empezamos a diseñar un poco más el escenario. Nunca le hemos metido mucho dinero porque pues, es costoso, pero empezamos a, a crear letras sobre el escenario. Y generalmente hacemos eh, BN Conf, que es Brand New Conference. Y esta vez lo que, lo que hicimos fue traducir el, los diseños que habíamos creado en, en Illustrator a unas letras de, como yo qué sé, como, ¿cuánto mido yo? Un 80, como de uno un metro veinte por ahí. Y había que tra traspas traspasar el diseño a las letras que estaban hechas de madera con gis y luego pintarlas una por una a mano. Este, esto es en nuestra cocina en Austin. Había veces que había que escoger entre comer o hacer más letras. Generalmente las letras ganaban. Eh, más letras. Esto era... Eh, Queríamos también otra vez los, como que los diamantitos. Hicimos una. Pues, varios diamantes eran nada más como que en, en, en pintura. Y ahorita les voy a enseñar cómo generamos otros. Y esto es nuestra recámara. Ya no teníamos dónde poner las letras. Y ahí pueden ver el tamaño de, de las letras. Esta es una cama king size. Y entonces, para crear esa sensación de unos diamantes que brillan en el escenario, les pusimos unas. Eh, eh, luces básicamente luces de árbol de navidad que por atrás se veía así medio chafas pero por adelante funcionaba perfecto y ya una vez en el escenario podías cambiar la la densidad y la velocidad con la que se prendían y apagaban y realmente parecían diamantitos con la luz dándoles para los programas cada una hicimos diferentes portadas con la bien conf y cada portada tenía siete diamantes, no de verdad, obviamente, sino de plástico, pero todos puestos uno por uno a mano. Ok. Lección tres. Hay que trabajar duro. No les llega como sorpresa. La conferencia del 2017 en Chicago. Ah, regreso. <coughs> Perdón. Entonces, si alguno, si alguien ha ido a Chicago o conoce esta escultura en Chicago, es una escultura que se llama The Cloud Gate, la puerta al cielo, pero todo el mundo le llama el frijol porque tiene una, como pueden ver, parece frijol. Pero lo que nos encanta de esta escultura es que refleja y distorsiona todo lo que está a su alrededor. Y aparte, el auditorio de la conferencia está a la izquierda, derecha, no importa. El resto a un lado de esta escultura. Entonces se nos hizo un punto muy importante, un punto muy interesante para un elemento importante para referenciar en el diseño. Entonces nuestra idea fue: ¿qué pasa si tuvieras una tipografía que se estuviera reflejando y distorsionando en este objeto? Y entonces, como la. un poco como el spray. Es fácil, fácil entre comillas, este, hacer una hacer animaciones en computadora y hacer diferente, hacer que se mueva y que recrear esa sensación de que se está pasando por el objeto, pero a la hora de que tienes objetos físicos estáticos, ¿cómo logramos eso? Entonces decidimos que los diferentes materiales todos iban a usar un material eh, reflectivo de diferente manera. Estas son unas bolsas que eh, tuvimos que hacer en China, porque en Estados Unidos no había este material y realmente nadie podía imprimir en ese material. Y como pueden ver, teníamos difer usamos diferentes eh, steel frames, este, cuad cuadros de las animaciones, los pusimos en las bolsas, están impresos en serigrafía y ahí pueden ver lo reflectivo que es este material los programas también tienen usan un papel reflectivo y estos tienen el, el diseño eh, de post no tengo ni idea cómo se diga en español pero el chiste es y nada más este como que este hit de color azul que estaba en todo el diseño y aquí pueden ver, en fotos no se aprecia tanto, pero esto es lo reflectivo que eran los materiales. Este es el programa, entonces pueden ver cómo se refleja y esto es la bolsa. Y mucho el interés era no tanto que fuera como un espejo, sino tener esa sensación de distorsión. Y luego para los gafetes pensamos, bueno, necesitamos un tercer material reflectivo, entonces encontramos estas bolsitas que generalmente las puedes usar para eh, tener comida o para los microchips de las computadoras porque no generan eh, estática. Y el problema de estas bolsitas era que era imposible imprimir sobre ellas. Eh, tratamos este, tatuajes temporales, eventualmente tratamos un sello de, de estampa, que eso más o menos funcionó. Pero realmente nada funcionó y empezamos a hablar con nuestros, con nuestros impresores de serigrafía y nos dijeron: No, el material está muy chico, muy resbaldoso. Eh, ¿quieres que... Y nosotros queríamos que el diseño se fuera de lado a lado, o sea, que saliera de, el, de las bolsitas. Entonces, varios impresores nos dijeron: No, no podemos. Entonces, decidimos: Ok, lo vamos a hacer nosotros. Este, hemos. Eh, Hecho serigrafía con impresores varias veces, pero nunca lo habíamos hecho nosotros. Pero pensamos, eh, no puede ser tan difícil. Y es difícil, pero eh, mucha gente lo hace. Entonces, ¿por qué no nosotros? Logramos hacer nuestra primera pantalla. Fuimos y compramos una un este un drying rack no sé cómo se diga pero para, para poder poner todo ahí este es nuestro esto ya es aquí en Bloomington Indiana este es nuestro garage y ahí teníamos nuestro nuestro setup. Entonces, ya con mucha confianza, después de varios este, eh, primeros intentos, empezamos a imprimir, e hicimos 650 la primera, el primer día, otros 350 el segundo día. Teníamos todo este fajo así de bolsitas, nos sentíamos muy bien y nos dimos cuenta que el 65% de las bolsas estaban terribles. El diseño se, veía, se había embarrado, de los puntitos se veían terribles y esto fue dos semanas antes de la conferencia otra vez a repetir el proceso basado en lo que habíamos aprendido y por suerte nos quedaron muy bien, no quedaron perfectas, pero nos quedaron y lo mejor fue que nosotros lo hicimos, fue un reto que logramos eh, sobrepasar. y Entonces todas estas bolsitas tenían sus diferentes, tenían tres diferentes papeles con el nombre, con el, la agenda de, de la conferencia y ahí pueden ver, o sea, se, desde la primera foto que les enseñé todo derretido, esto está mucho mejor y otra vez las fotos de que la gente se tomó de los objetos, pero esta vez estando tan cerca de la escultura, mucha gente fue y se tomó fotos con los materiales eh, adelante de la escultura y eso fue, fue lo mejor para nosotros. ok, lección número cuatro. hay que trabajar duro. en el 2018, eh, regresamos la, con la conferencia en nueva york. Y desde el principio o sea, teníamos la idea de que queríamos trabajar con, con concreto y ya eventualmente después de esa decisión, como que el concepto, ¿cuál es el concepto? Ah, pues New York, eh, Nueva York es uno de sus este, nombres, es The Concrete jungle, jungle, por todos los edificios, todo el concreto que hay por todas partes, entonces de ahí nos... Este, Aferramos, es una palabrota que nunca uso en español, pero eh, de ahí nos agarramos para el concepto del diseño. Y parte de lo que hacen los edificios de Nueva York interesante, algunos es que tienen estas como que inscripciones en las fachadas con estas eh, tipografías muy interesantes, muy diferentes. Entonces escogimos una serie de tipografías que parecían que, similares a ese estilo y empezamos a experimentar con hacer nuestros propios moldes. Ver si podíamos hacer unos pedazos así de concreto que le pudiéramos pegar a los programas. Unos pedazos más chicos para los gafetes. ¿Qué tan grueso podían ser? Si sí, muy grueso o muy delgado y se rompen. Y también otra vez, después de varios intentos, eh, después de varios intentos ya encontramos una mezcla correcta del concreto. Hicimos nuestros moldes. Estos son los moldes de, la, de los programas. Estos son los moldes para los gafetes y era un trabajo que había que hacer día a día porque teníamos un número limitado de moldes. Entonces, es, y estos son los moldes para los cubitos que hicimos. Entonces esto lo empezamos a hacer, creo que eh, fueron cuatro meses de hacer esto y eh, para que quede claro, todo esto lo hizo Brian y mi esposa. Eh, yo tenía otras responsabilidades, pero ella hizo todo este trabajo de concreto. Y aquí, tienen, aquí pueden empezar a ver cómo está, empezamos a juntar todos los diferentes materiales, los teníamos que guardar y proteger. Esto es nuestro eh, eh, sótano aquí en Bloomington. Entonces, aquí lo, estos son los gafetes. Y como pueden ver, no hay una solución mágica para esto. Solo tienes que, tienes que ir de uno en uno, pegando, poniéndole pegamento a cada uno, pegando cada uno. Estas son las portadas de la, del programa. Y encontramos que el mejor pegamento era un pegamento de que se, que se usa para mosaico en el piso. Y ese fue el mejor pegamento. Y pues sí, no, de, otra vez, de uno en uno. Este, y nada más somos otra, una cosa que cabe aclarar es que nada más somos mi esposa y yo aquí, no tenemos empleados, no tenemos pastantes, nos gusta esta, este trabajo de repetición y aquí pueden ver el trabajo final y lo que nos encanta de esto es que el concreto reacciona diferente con el aire, con el, la humedad, lo que sea. Entonces todas las portadas eran de diferentes tonos de gris, todas tenían diferentes eh, hoyitos de aire en diferentes lugares. A veces se rompía un poco la letra, pero aparte del chiste, aquí pueden ver esos detalles del concreto, los gafetes. Y sí, al final, el gafete estaba un poco pesado, al final del día ya la gente venía así, un poco eh, con la cabeza caída, pero muy orgullosos de su gafete con concreto. Y estos son unos cubitos como de este tamaño, chiquitos. Y esto fueron, hicimos mil de cada uno. Y era imposible eh, mandarlo por correo. Entonces, con, eh, rentamos dos eh, minivans para manejarlas de Indiana a Nueva York, que son 13 horas. Y literalmente estábamos cargando ya entre el concreto y el papel de los programas, literalmente dos toneladas de materiales. La última lección. Hay que trabajar duro. No hay más sorpresa. Esto es la última conferencia el año pasado en, en Las Vegas. Y parte de lo que hace a Las Vegas interesante, bueno, aparte de eh, gambling, whatever, Uf, debería saber de apostar, no sé, gambling. Okay, seguimos adelante. Parte de lo que lo hace interesante para los diseñadores sobre todo son los <coughs> letreros de neón. Y entonces, queríamos encontrar alguna manera de replicar esta sensación de las luces, pero no solo en los diseños, sino esta sensación de prendido-apagado, prendido-apagado, arriba-abajo, arriba-abajo, izquierda-derecha. Y se nos ocurrió que este no ninguna ofensa a, a Jesús o a la gente que baile, pero te, lo que queríamos hacer era esta ¿cómo se llama? Ah eh, uh, se me está borrando con, por completo la palabra eh, este sistema de impreso eventualmente me va a acordar pero el caso es que este sistema de que de cuando mueves el papel la imagen baila entonces para generar esas imágenes decidimos que había que ir a las vegas y sacar fotos de los Letreros, entonces me renté un lente bastante gigante para poder acercarme lo más posible a, a los eh, letreros y estarlo, y en muchas ocasiones estar lo más cerca posible de ellos. Aquí tuve que subirme a un estacionamiento de cuatro pisos en la oscuridad en Las Vegas y la oportunidad de tomarle fotos a mi letrero pre preferido, que es el del flamingo en el strip. Regresar con muchas fotos, ahí pueden ver, hay 2.631 fotos, eventualmente esas las editamos para encontrar los mejores pares de imágenes que, se, que fueran un, dos estados diferentes de la misma foto para poder generar esta sensación de prendido y apagado, prendido, apagado. Entonces, mucho era nada más encontrar esas fotos en las que realmente cambiara el tono de luz, se prendieran y apagaran diferentes focos y generar esta sensación de, eh, de para poderlos recrear en, en impreso. ¿Cómo se llama esa cosa? Ah, ok. Si tuviera, si tuviera público, me estarían diciendo, se llama tal cosa. Los perros no sirven de nada en este momento. Ok. El caso es que estas son las versiones que hicimos digitales, otra vez fácil, o sea, nada más unas animaciones de un estado a otro. Y todas juntas, cuando las juntabas como un, una textura, tenías esa sensación de estar en Las Vegas con muchas luces, con muchas cosas atacándote. Y otra cosa que nos interesó de Las vegas fue esta otra tipografía que ves en los letreros que cambian día a día o mes a mes y esta otra tipografía que era un poco más, utilitar, más funcional más allá de los de los letreros de, de neón. Entonces encontramos una de estas tipografías en eBay, eh, la escaneamos y la recreamos para tener nuestra propia tipografía que recreara esa, esa misma, ese mismo estilo de Las Vegas. Entonces, para recrear esto, aquí lo que pueden ver es que eh, cada letra de B and conf tiene un conf tiene la letra y la parte de atrás que cambia y son intercambiables. Entonces, una B que se relaciona a otro background y entonces lo que hicimos fue, para los programas, fue crear en diferente, en este papel que cambia, que todavía no recuerdo cómo se llama este el caso es que eh, eh, creamos 12 diferentes diseños y hicimos un die cut de cada letra para poderlas sacar y luego volverlas a reunir ahí pueden ver el corte, entonces había que sacar cada una entonces, aquí están organizadas todas las partes de afuera, de los 12 diferentes estilos. Aquí están de, de, organizadas las partes de adentro. Y este es el sistema que. No, el sistema, el, nuestro proceso para empezar a hacer combinaciones. Y el chiste era combinar sin que importara cuál se juntaba con cuál, sino crear una combinaciones infinitas. Entonces, el, ya una vez escogidas esas primeras. Eh, las partes de afuera había que pegarlas un, una por una seis por cada portada y después de eso las pasamos a este otro eh, estación donde había que empezar a mezclar los diferentes las diferentes letras para crear estas variaciones y empezar a pegarlas y aquí aquí también quiero aclarar parece que mi esposa es la única que está trabajando pero yo aquí también contribuí y nada más no salí tanto en el video en los videos entonces, el resultado es que tienes todo, eh, todas estas combinaciones. Nuestra hija de 12 años, que es mucho más inteligente que nosotros, hizo la matemática y nos dijo, hay 221 billones de posibilidades eh, posibles. Y le creímos porque yo no iba a hacer la matemática, por eso estudié diseño gráfico. Y este es el resultado final en vivo. Te crea esta sensación de conforme abres el programa, estás viendo esta animación de los eh, letreros de neón. E incluso sin nada más la sensación de las letras repegadas te crean este relieve. En, los, en las portadas. Para los gafetes hicimos un, algo similar, pero era distinto en el, de, en el sentido de que eran, era como una mini pirámide que juntaba eh, cinco texturas diferentes y las pegábamos una sobre otra. Entonces había que atinarle bastante bien. Ahí se ve eh, lo preciso que éramos. Entonces ahí ya teníamos nuestras mil diferentes combinaciones y luego había que pegarlas a los gafetes y eventualmente otra vez la, eh, la, las diferentes combinaciones posibles y el efecto en vivo. Y ya casi acabamos, tenemos como tres minutos perfecto. Entonces ese fue el resultado. Para las, para las letras del escenario no les voy a enseñar todo el proceso pero queríamos eh, recrear esta sensación de las letras, de los letreros de neón. Hicimos nuestras propias letras y pues se veían bastante chidas. Y aquí también se prendían. Logramos eh, hacer la ingeniería digital o como se llama, eléctrica para que se prendieran y se apagaran. Y aquí también le doy crédito a mi esposa. A ella se le eh, aprendió cómo hacerlo todo. Aquí atrás hay toda una serie de cables que se juntan. Este, están hechas con acrílico y, y mucho este era el, las, las luces eran estos como luces flexibles de neón no eran neón de, eh, de de vidrio el caso es que como pueden ver le trabajamos duro y pues sí en efecto eh, todo esto de trabajar duro pueden preguntarse bueno y a mí qué por qué tanto énfasis en trabajar duro. Y es que creo que todos sabemos que hay que trabajar duro en la vida, pero en la industria del diseño gráfico y la cultura creativa, siento que le damos más énfasis y más valor a otros aspectos de lo que hacemos. Por ejemplo, le damos más importancia a la inspiración que a la, ind que a la indagación. Y por esto quiero decir que tenemos la percepción que la creatividad nace de la inspiración, que tenemos momentos mágicos en que las ideas nos vienen a la cabeza, pero por lo menos para mí, Nunca me pasa así. Yo llego a las ideas por medio de fuerza bruta. Le pienso y le pienso a, po a posibles combinaciones hasta que algo hace clic. También le damos más importancia al talento. Celebramos a la gente que hace cosas que nosotros no podemos. Eh, por ejemplo, yo veo el trabajo de alguien como Alex Troshut y ahí vienen los perros. Los perros van a ladrar en el momento clímax de la presentación. Vamos a dejar que dejen de ladrar para que pueda seguir yo adelante. Ya, no. Está. Justo está llegando mi esposa y mis hijas. Este, parte de, la, de lo divertido que es trabajar en casa. Y en cuanto todo mundo pase, una hija pasa silenciosamente. No los pueden ver, pero están pasando aquí al lado. A otra hija le tarda más salir. Saludos. Todavía sigo en la presentación. Seguimos para poder acabar. El caso es que, para, eh, para reempezar donde estaba, que entonces le damos más importancia al talento, celebrando a la gente que hace cosas que nosotros no podemos. Yo veo el trabajo de alguien como Alex Troshut, o Gemma O'Brien, o Paula Sherry, y pienso, esta gente tiene talento, y estoy 100% seguro que le dedican tiempo y esfuerzo a lo suyo, pero hay un cierto talento que no todos tenemos, y no siempre se puede desarrollar solo con ded dedicación. Y, finalmente... Siento que celebramos demasiado el resultado y no suficiente el proceso, que es la parte menos glamorosa, pero es la que realmente define que algo funcione. Y la razón por la que eh, menciono estas tres cosas es por mi propia experiencia y la perce percepción que tengo de mis propias habilidades. Para mí, cada vez que se me ocurre una idea, me siento como este venado jugando fútbol. No es natural y se ve torpe, pero de alguna manera logro meter gol. También siempre he tenido la convicción de que no tengo un talento creativo en particular, no sé ilustrar, no sé dibujar, no hago lettering, no soy súper conceptual. Toda mi carrera me he sentido como este perrito, siempre pidiendo, soy bueno, soy bueno, prometo, invítenme a hablar, a juzgar, a ser parte de los más de los diseñadores más crack, y cuando me dan la oportunidad, como hoy aquí en la BASAD, me pongo tan contento como aquí mi amigo. Así que si alguno de ustedes en cualquier momento cuestionan si tienen la inspiración correcta, si su talento es suficiente o si sus resultados son los mejores, una ruta alternativa es por medio de la indagación, dedicación y enfoque en el proceso. De algo me ha servido a mí estos últimos 20 años y espero que les pueda servir a ustedes. Así que muchas gracias. Y eso es todo. Y siendo que no hay aplauso, este, que eso es medio extraño, deja cambio. Voy a hacer stop sharing para pasar de regreso al sistema aquí y a ver qué sigue con Gemma. Hola, ¿qué tal? Bueno. Felicidades, enhorabuena porque realmente ha sido súper interesante y algo que nos ha quedado muy claro y es que para conseguir resultados como los vuestros con, con este festival de Brand New Conference se necesita trabajar duro. Así que lo apuntamos muy bien eh, porque es cierto que a través de la indagación también se puede encontrar la inspiración que a veces la inspiración no viene sola. Así que, oye, yo os tengo por aquí, ¿vale? Tengo por aquí el chat de YouTube. Ah, llega el momento de, de preguntar a Armin cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Eh, Armin, sí que mientras vais preguntando eh, cualquier cosita que queráis comentar a Armin, eh, por aquí tengo alguna pregunta ya Armin preparada para ti. Eh, mira, eh, preguntaba, eh, Martín A. López eh, preguntaba que para la el, para edición el de 2019 de Las Vegas, si no pensasteis en utilizar Glow Sticks como un detalle mínimo. Sí, de hecho lo consideramos y fue nuestra primera idea para las portadas. Es, esas mismas luces que usamos para las letras del escenario. Eh, nuestra primera intención era conseguir unas más chicas y más delgadas para poder poner en las portadas, pero uh -huh. para ello, para lograr eso, necesitábamos tener pilas para cada portada uh -huh. y las únicas pilas que encontramos que eran delgaditas, que podíamos poner en el, en el programa, eh, tenían que venir de China. Y ahí tenías que pedir mínimo 5,000 y entonces dijimos, no, pedir cinco mil pilas de China y usarlas para esto no es la mejor opción para el, el environment. Entonces abandonamos esa sí. idea y pues sí, es el tipo de cosa que eh, nada más como algo, algo extra se nos hacía un poco de gasto y no, no la mejor opción para, para nuestro mundo que hay que cuidarlo. Exacto, también hay que pensar en este, en, en este otro sentido que, que hay que tener muy en cuenta. Eh, eh, por aquí nos preguntan, Ariay, Raya nos pregunta si es impresión lenticular eh, lo que has enseñado antes. Sí, correcto, ¿Sí? muchas gracias. <laughs> pero fue por completo el término, pero sí, lenticular. Enticular, perfecto, lo apuntamos todos. Oye, eh, est estamos recibiendo muchos comentarios, ¿vale? Eh, qué inspirador, Armin, gracias, buen trabajo, muchas gracias, muchas gracias, increíble charla, inspirador, plas, 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 eh, wow, súper, o sea, realmente luego ya lo verás, pero hay miles de comentarios que te dan las gracias y te dan la enhorabuena. Eh, otra pregunta por aquí, Armin, eh, nos pregunta a María, eh, ¿cómo se llama el blog? El blog. Es, eh, se llama brand new y está en underconsideration.com slash eh, brand new este. sí uh, de hecho si miráis en la descripción de la WhatsApp, vale de la charla de hoy en la descripción tenéis la web de under consideration y también tenéis el instagram de under consideration y si, además lo que podemos hacer ahora cuando acabe la charla es añadir también este blog para que podáis acceder vale uh -huh. Uh, vale, otra pregunta que nos envían por aquí. Eh, no sé si la voy a pronunciar bien, lo siento. Aistec. Eh, dice: ¿Qué tan difícil es convencer a los ponentes de asistir? Y si algunos eran muy exigentes en lo que pedían. Eh, no ha sido muy difícil para nosotros, en parte por. <coughs> Mucho tiene que ver con, con que tenemos este blog en el que muchas de estas gentes que invita, que vienen a hablar han aparecido ahí, han, su trabajo ha estado en el blog y entonces tenemos una buena reputación en la industria. Este, siempre pedimos bonito si quieren venir o sea, tenemos un email que ya es muy profesional que indica todo lo que les ofrecemos básicamente obviamente cubrimos gastos de transportación de alojamiento comidas etcétera eh, ofrecemos un honor, honorario mínimo y pero no pagamos no hacemos no pagamos este speaker fees más allá de nuestro honorario eh, en, es, en parte es porque nuestro presupuesto no es muy grande y Siento que tenemos la reputación de la conferencia ya hoy en día es tan buena que la gente, los speakers lo ven como, o sea, como es bueno para ellos, les gusta hacerlo. Y creo que lo mejor, o sea, siento que muchos lo quieren hacer porque también les interesa asistir y ver a las otras gentes que, que van a platicar. Este, porque sí, el contenido, al final y al cabo se acerca al contenido. Entonces siento que eso atrae a mucha gente. Y, pero nadie nos ha hecho ningún pedido muy extraño. Hay alguien que sí nos ha dicho, este es mi, mi speaker fee y pues les decimos, lo siento, no. este Pero sí, nadie, nadie nos ha pedido nada muy extraño este, o, o que digas, no, estás loco perfecto, apuntamos eh, vale, otra pregunta que nos envían por aquí, Martina López nos vuelve a preguntar, ¿qué es lo peor que haya salido mal en el diseño de branding de una conferencia? por suerte nada, no ha habido nada terrible, lo peor que nos ha pasado fue eh, que en el 2016 con las bolsas, con los goodie bags el, el el día antes del evento, el miércoles, llegó el cargamento por correo por ups, por UPS no sé cómo este... Bueno, el, el caso es que llegaron, no. llegó la mitad de las bolsas, entonces necesitábamos mil bolsas, llegaron 500 gentes y es algo que damos el, al día siguiente en la mañana. Entonces eso creó un poco de estrés en el sentido de que no teníamos dónde poner los materiales de los patrocinadores, nuestros materiales y poder entregárselos a toda la gente que asistía. Eh, por suerte, de Austin, en Nashville, podían mandar el cargamento para que llegara antes de las 9 de la mañana. Llegó creo que a las 8.59 de la mañana. Y entonces, durante esa primera hora que ya había empezado la conferencia, todos los voluntarios a llenar bolsitas y a la hora que fue el primer, eh, el primer break, ya le dimos las bolsitas a la gente. Pero eso ha sido lo más estresante. Ha, ha habido casos que... Cosas pasan meses o semanas antes, como lo de las bolsas metálicas, dos semanas antes de la conferencia no teníamos ese, ese objeto. Entonces, es nada más cosas de estrés que por suerte hasta ahorita hemos logrado resolver antes de que algo realmente salga mal con mil gentes presentes. Bueno, está claro que siempre cuando haces un evento como estos, cuando organizas un evento como estos, pues ahí hay, hay pequeñas cositas, pero que sobre todo siempre se pueden resolver. Mira, justo quería acabar con una pregunta, Armin, y es que os planteáis para el año que viene realizar estas conferencias, tenéis claro en qué ciudad. Por aquí nos pregunta Alejandro Rubio, ¿en qué fecha se desarrollan habitualmente las conferencias? Sí, en general son en septiembre o octubre de cada año, dependiendo de la disponibilidad de cada auditorio. Este año lo íbamos a hacer en octubre en Austin, Texas. Obviamente lo tuvimos que posponer eh, para... Entonces ahorita está pospuesto para el 2021 todavía en Austin, Texas, en el mismo auditorio. Eh, incluso ya teníamos todos la, los speakers para este año y los íbamos a anunciar, creo que al mes de que todo empezó a salir mal. Entonces, todo, hasta el moment, por el momento, todos esos speakers siguen en pie para el próximo año. Y pues sí, esperemos que en que son casi 16 meses o nada más, no, más este, sí, como 16, 18 meses, logremos hacer el evento otra vez. Por supuesto, y creo que a la base le quedan, creo que nos quedan ganas de veniros a ver realmente a Estados Unidos, a Austin, en las próximas conferencias del año que viene. Así que... Nada, chicos, nosotros os invitamos a, a seguir eh, toda la información, todo lo que vayan publicando en Under Consideration y en su eh, blog de Brand New Conference. Eh, te damos las gracias, Armin, porque ha sido una charla súper interesante y esperemos a ver si en un futuro nos podemos ver por Austin. Uh -huh, esperemos, aquí ahí los esperamos. Genial, muy bien. Gracias a todos y nos vemos por la Basat. Adiós, chao. Bye, gracias.